soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar probando un productito bastante famoso y yo creo uno de los más famosos de la marca e.l.f. que es este que tengo aquí conmigo, que es el Poreless Putty Primer Universal Sheer. Que vean, aquí lo tengo aquí. Y bueno, he escuchado muchísimas cosas positivas, muchísimas cosas buenas de este primer y sé que es el favorito de muchas. Viene de la página Naval Boutique de Facebook, pero ustedes lo pueden conseguir con revendedoras, ya que en México no lo puedes encontrar en el súper. Que la verdad está bastante accesible, ni siquiera sobrepasa los 300 pesos ni nada por el estilo. Como les había dicho, vamos a estar probando muchos primers durante este lapso de tiempo, porque tengo muchos primers nuevos que están guardados y este ya tengo como unos, qué sé yo. Cuando regresé de casa de mis papás de la pandemia me lo regaló mi novio y siempre me pregunta si ya lo usé, si ya lo probé y si ya me gustó, y yo diré que todavía, pero bueno, vamos a verlo un poquito más de cerca. Y así es como se ve. De este lado tiene unas letritas como en acabado brillosito que dice Poreless Putty Primer, y de este lado tiene el código de barras. De este lado también tiene las mismas letritas y así es como luce en la parte de atrás. Al abrirlo vemos que se encuentra de esta manera y es la primera vez que lo abro, les digo. Ah, ok. Jalamos y aquí es donde está el primer. Aquí está. Así es como luce este tan famosísimo primer. Y bueno, vamos a abrir. Y vean. Bueno, aquí en Mérida también veo que lo manejan en Beauty Box, que se llama, bueno, la tienda se llama Beauty Box Mérida porque existe otra tienda que se llama The Beauty Box. Esta es Beauty Box Mérida y lo tienen aquí en 240 pesos. Sinceramente no sé cuánto le costó a mi novio, pero por ahí ronda el precio. Y voy a estar leyendo la descripción que dice, porque esta está en español y la otra está en inglés, entonces mejor esta. Dice: esta imprimación de masilla sin poros para perfeccionar la piel se infunde para agarrar el maquillaje, para usar durante todo el día, a proteger la piel de la pérdida de la humedad. La textura, aterciopelada, se desliza sin esfuerzo sobre la piel, suavizando las imperfecciones para un efecto sin poros. Infundido con escualano para una hidratación óptima, la textura es suave, se desliza sobre la piel sin problemas. Punto 3 dice: maquillaje de agarre para usar todo el día y un acabado impecable. Y después dice: perfecto para todo tipo de pieles. Y bueno, entrando a la página de Beauty Box Mérida, veo que existen tres tipos de primer. Yo sabía que existe este, que es el Poreless, y la versión mate, que me encantaría un montón probar la versión mate. Pero también hay uno que se llama Luminous. Entonces siento que es así como mate, pieles secas. Perdón, mate, pieles grasas, Poreless, pieles mixtas o todo tipo de piel, y Luminous, que es para piel seca. Entonces voy a irme a otra página. También veo que lo venden con Beauty by Joss y cuesta $19 si lo quieren comprar con ella. Por el momento está acabado, pero ella siempre resulta. Entonces, bueno, prácticamente dice que va a ayudar a la piel a que se vea bonita, sin textura, que es para todo tipo de piel y listo. No promete como tantas cosas y por eso digo, ¿qué tan favorito es de muchas personas? Otra cosa que me llama mucho la atención es que no es muy práctico el empaque por el tipo de primer que es. Entonces yo, bueno, personalmente me gustan más los productos donde yo los toque la menor cantidad posible. Y bueno, aquí está y no sé cómo, realmente no sé cómo tomar un poco de él. No sé si con mi dedo, bueno, voy a intentar con mi dedo. Okay. Ahí pueden ver un swatch y creo que ahí pueden ver. Voy a acercarles como lo más que yo pueda. Voy a agarrar tantito con la uña, no quiero, pero bueno, no le veo como otra forma. Uff, sí, mejor aplicación. Se siente algo velvet, se siente bastantito velvet, o sea, no crean. Aquí está aplicado en esta parte de mi mano y tiene un acabado natural, ni mate ni luminoso, pero vean ahí como que un poquito de brillo.
Y bueno, vamos a ver qué tal actúa sobre la piel normal. Por lo pronto, luce bastante bien, así que vamos a aplicarlo en la piel. Otro primer de la marca e.l.f. con el que tengo experiencia y que he utilizado muchísimo es este, que es el Poreless Face Primer, que viene en este bote rosita. Aquí en México he de decir que tengan mucho cuidado cuando compran uno de estos primers, porque a veces ya están vencidos y los venden. Y me pasó que yo compré un primer que estoy casi 100% que estaba vencido y no me gustó. Y fue algo, una experiencia bastante desagradable. Pero este me lo compré el año pasado en un kit de Navidad que sacó la marca, que era este kit, y tenemos video en el canal, son tres productos. Probamos los tres productos, me enamoré por completo de los tres. La esponja es algo sumamente increíble, wow. Y el mist también, buenísimo. El mist me lo acabé. Todavía tengo primer, la esponjita obviamente pues ya no la tengo aquí conmigo, pero pues tengo esta de repuesto, que es la que voy a estar estrenando el día de hoy, que ya está toda deforme porque pues ya lleva un año aquí guardada. Entonces este kit lo trajo Sunburst y tenía un costo de 395 pesos, que más adelante lo pusieron en descuento. Entonces me compré el primer set, me gustó, fui por otro set y el precio está bastante accesible, prácticamente son 400 pesos. Y en México saben que este tipo de primers de la marca e.l.f. los venden alrededor de 300, 350 pesos, entonces como por 50 pesos. Terminando como de arrastrar el primer y vean, esa es la mitad con primer y la mitad sin primer. Así como así, la verdad les puedo decir que el primer en las zonas como por ejemplo la frente, que ya tiene como 2 minutitos que lo apliqué, no se siente una textura pegajosa o chiclosa, sino que como que se seque y ahí quedé. Entonces eso es algo completamente nuevo, no lo había yo sentido con otro primer. O a lo mejor hay otros primers que sí lo hacen, pero no tan rápido. Entonces esto como que ya quedó en la piel y listo. Y vean, no está nada, nada pegajoso, nada chicloso, y eso me gusta mucho. Entonces, en persona lo que puedo ver es un ligero como filtrito de blur. No tanto como por ejemplo con el de Hourglass, y con el de Hourglass sí se veía cañón la diferencia, pero tampoco como el de Sinless, porque siento que de los últimos tres que hemos probado, que son el de Sinless, el de Hourglass y este,
quedaría primero el de Sinless, después el de Elf y de último el de Hourglass. Como que en cuanto a esto nada más es en cuando te lo aplicas y estás viendo la diferencia así, sin aplicar producto antes. Si es como esa apariencia blur o no. O bueno, de blur sí se ve igual que el de Sinless, más o menos. Entonces, el de Sinless la verdad me ha gustado bastante. Y la verdad sí, sí se ve más lisa la piel sin base aplicada. Ahorita vamos a ir con la base a ver qué tal. Ahí les acerco para que vean la diferencia. Este lado es con primer. Y este lado es sin primer. Ahí pueden ver mis poros, todo. Para que después cuando aplicamos la base y todo lo demás podamos juzgar. Voy a estar usando la base Fit Me de Maybelline. Yo soy en el tono 228. Y bueno, voy a comenzar con el lado que no tiene primer. Porque como pues voy a difuminar esto con los mismos instrumentos de maquillaje, pues no quiero que haya ahí como una intervención entre el lado que ya tiene primer y el que no tiene. Así que bueno, con este que no tiene primer voy a estar difuminando mi base. Voy a estar usando esta brocha de Real Techniques de la colección Brush Crush, que esta la consiguen en Val Cosmetics, en Mercado Libre. Entonces voy a estar difuminando mi base. Y ya después de que tengo mi base con la brochita, me gusta pasar lo que es la esponja. Y ahora sí vamos con el lado que es el que tiene primer, que ay, estoy emocionada porque sí, sé que este primer es muy favorito de muchas personas. Ok, así tantito de base, que la verdad el dispensador de esta base no me agrada mucho, pero bueno, ahí vamos con el lado que tiene primer. Y voy a comenzar haciendo lo mismo. Esta brocha también es buenísima. Me gusta más que la número 200 de RT porque deja un acabado todavía más finito al acabado, o sea, al acabado de la base. Y bueno, ahí estamos aplicando. Ahora voy a estar pasando la esponjita por encima. Y voy a aplicar tantito corrector. Este es el Fit Me de Maybelline. Y bueno, ahora sí que ya nos pasamos la esponja de acercamiento para ver lado con primer y lado sin primer. Y bueno, necesito que abran bien los ojos para ver la diferencia entre un lado y otro. Ya lo estudié antes con mi espejito y la verdad es que si lo ven así como de reojo no se ve tanto, pero sí hay una diferencia y se las tengo que compartir. Primeramente, se ve mucho más lisa esta parte. Es que les digo que esta otra, a lo mejor en cámara retracta completamente igual. A veces la cámara retracta muchas más cosas y lo retracta mejor. Pero, por ejemplo, el usar esta esponjita creo que no fue de todo buena idea porque es tan buena, buenísima, que ayuda mucho al acabado. Entonces, no sé qué tan buena idea haya sido, pero lo que sí les tengo que decir que me llamó muchísimo la atención del primer es con las líneas de expresión. Las líneas de expresión son esas que todas tenemos desde que nacemos, todas, todos, desde que nacemos, nos reímos, se forma la línea de expresión y demás. Pero bueno, yo no tengo tantas líneas de expresión en mi frente, o sea, muy, muy marcadas, pero pues obviamente las tengo, ¿no? Entonces se ve que hice así para maquillarme a lo mejor el corrector, no lo sé. Recuerden que nos pusimos primer en la frente. Quiero que vean mi frente de lado con primer y de lado sin primer. De lado sin primer sí se me llegaron a marcar las líneas de expresión, incluso ya dejando de gesticular. Y en el otro lado no, o sea, no sé si ahí puedan ver bien, o sea, es que vean. Voy a hacer así para que recuerden dónde está la línea. Y comparen que aquí sí se marca. Espero que se logre ver en cámara. Sí se marcan las líneas y de este lado no. Y tengo líneas en mi frente en general, pero vean. Eso para que vean si está impactante. Y también me voy a acercar para que vean la parte de los poros. Que la parte de los poros la veo bastante bien. En cuanto a la nariz sí que la veo muy bonita con el primer. Aquí está. La parte de la barbilla definitivamente se ve mucho mejor. Se ve como más velvet. Creo que ahí pudieran ver. Es que yo en la barbilla tengo espinillas. Entonces, sí. O sea, yo sí sé que de este lado está porosito. Pero sí, el primer está poroso como siempre lo ubico y acá no.
no se ve así, al menos yo no lo veo así en persona. Y bueno, a este punto les pudiera decir que creo que en cuanto a acabado, ya cuando tienes el maquillaje aplicado, se pudiera parecer el de Sinless hasta ahorita, sin haber sellado el maquillaje y todo, como yo lo estoy viendo, se parece un poco al de Sinless, porque es como de que está, pero no está, pero sí está el producto y sí lo ves. Como les digo, no se ve una brutal diferencia, pero sí está haciendo su función y lo pude comprobar con la parte de la frente que les digo. Así que eso es algo que no me había pasado con otro primer. Y les digo, amiga, si tú estás pasando por ahí de los 30 años que las arrugas como que ya quieren empezar a relucir, siento que ese primer te va a encantar, porque si eso hizo con mis líneas de expresión, siento que tampoco es un primer que se va a asentar en las líneas de expresión. Y lo podemos ver con las líneas de expresión de la sonrisa. Les voy a acercar para que vean, ya que me estoy fijando mucho en eso. No sé si alcanzan a ver que de este lado sí se marca. De este lado no queda rastro de la línea de expresión. Voy a terminar mi maquillaje, después regreso. Vamos a estar poniendo este primer a prueba durante todo el día. Así que bueno, voy a terminar mi make-up, algo súper básico, y ya vuelvo con ustedes. Ahí está el lado con primer y lado sin primer. Creo que con el maquillaje ya terminado podemos ver mejor dónde, o sea, más el trabajo del primer, ya que cuando aplicamos el polvo y sellamos, ya como que se marcan tantito más los poros. Y de este lado pues tenemos un poco de menos poros marcados, que es donde está el primer, y de aquí sí tenemos algunos. No sé si de verdad lo alcanzan a ver ustedes, yo estoy viendo acá con mi espejo, pero como les digo, una diferencia súper brutal, no lo es. Y falta ver si nos va a sorprender con algo a lo largo del día. Puede ser que nos deje súper bonita la base, súper bonita la piel durante muchas horas. Pero bueno, así es como vamos hasta el momento. Y bueno, hasta ahora les pudiera decir que ayuda a que el maquillaje dé una apariencia súper bonita. Que no es un primer que haga la full diferencia hasta ahora. Pero es que es bonito y agradable de llevar. Así que me voy a hacer algunas cositas. Así es como vamos hasta ahorita. Yo regreso en unas horas para hacerles la actualización. Y bueno, ya han pasado un par de horas. Ahorita son las 2 de la tarde con 33 minutos. Es decir que vamos la base aproximadamente 6 horas. Y, o sea, la base, el primer, el maquillaje en general. Y antes de grabar este pedacito de video, sí fui a mi ventana a la luz del día para ver qué tal y la diferencia entre un lado versus otro, pero creo que les tengo que decir que en cuanto a duración de la base, se ven ambos lados bastante igualitos. Entonces les voy a hacer un acercamiento, igual ustedes vean aquí en cámara, pero yo veo igual este lado y este otro lado. Si les soy sincera, no estoy viendo como una diferencia súper brutal y no sé si terminar el video hasta aquí o seguir un lapso más de tiempo, porque pues ya lo llevo aproximadamente 6 horas y la grasita ya salió. Ya vimos qué tal es el aguante del maquillaje y bueno, lo que sí es que la piel sí se ve lisita y que retirando el exceso de grasa, el maquillaje parece recién aplicado, lo cual me gusta mucho. Conclusión, me encantó. Sí, me mató. No me mató. Lo voy a seguir utilizando. Sí, deja bonita la piel. Sí, es accesible más o menos. Aquí en México yo creo que sería un gama media. Ella lo recomiendo para qué tipo de piel. Como les digo, más para piel med, para pieles normales o con tendencia a secas. O a lo mejor mixtas, pero totalmente grasas como la mía. Tal vez otro primer les resultará un poquito mejor si lo que buscan es alargar la duración de la base. Si lo que buscan es nada más ir contra los poros, es una buena opción. Así que bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Bye.